Hola. Bienvenidos a este nuevo video. Como habrán observado por el título, este video tratará sobre el personaje de los videojuegos, Mario. Espero que disfruten el video y sin más preámbulo comenzamos. Mario. Es un personaje ficticio en la franquicia de videojuegos homónima, diseñado por el japonés Shigeru Miyamoto, para la compañía Nintendo. A partir de su aparición en videojuegos, series televisivas y películas, se ha convertido en el icono emblemático de Nintendo, llegando a ser uno de los personajes más famosos y conocidos de videojuegos de todos los tiempos, junto a su hermano Luigi, quien es su compañero icono en diversos juegos y lo ayuda a cumplir su misión, y también ha sido el único protagonista en la saga inspirada en el universo de su hermano Mario. Originalmente, Mario fue bautizado con el nombre de Jumpman, hombre salto o hombre saltador en inglés, y apareció por primera vez en el videojuego Donkey Kong del año 1981. Fue en 1983 cuando su nombre cambió a Mario, en homenaje al nombre del propietario de las primeras oficinas de Nintendo of America, Mario Seagal en ese tiempo, y de su singular parecido al personaje. Originalmente, fue creado para ser un personaje de videojuegos de plataforma de dos dimensiones, 2D, como Super Mario Bros. Super Mario Land, Super Mario World, Super Mario Maker, Super Mario Run, etc. Pero también tiene videojuegos tridimensionales, 3D, como por ejemplo Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey, etc. También aparece en juegos que no son del género de plataformas, como en las series Mario Kart, Mario Party, Paper Mario, Super Smash Bros. Etc. Su primera aparición fue dentro de un juego arcade titulado Donkey Kong del año 1981. Su participación fue bajo el nombre original de Jumpman, cuya misión era rescatar a una chica llamada Pauline, la damisela en apuros. El argumento describe el secuestro de la misma por un gorila llamado Donkey Kong. El juego consiste en trasladar a Jumpman, Mario, saltando, esquivando las bolas de fuego, barriles y otros objetos más y llegar a la cima de la estructura donde se encontraban Pauline y Donkey Kong para así terminar y continuar al siguiente nivel. En 1982, apareció el juego Donkey Kong Jr., donde el hijo de Donkey Kong tiene que rescatar a su padre de una jaula custodiada por Mario. Es el único juego en donde Mario hace el rol de villano. En 1983, Mario fue acompañado por su hermano Luigi en un videojuego llamado Mario Bros. Aunque antes había aparecido como carpintero, Mario se convirtió en fontanero, pues su nueva misión era exterminar plagas que salían por tuberías. Jumpman fue renombrado Mario por Mario Seagal, el entonces propietario de las oficinas de la compañía. De acuerdo al equipo diseñador de Nintendo, Seagal y Jumpman tenían características físicas muy similares entre sí, por lo que fue a partir de entonces que reemplazaron el nombre Jumpman por el de Mario. Como la tecnología usada en esa época era muy primitiva, los diseñadores de Mario no podían animarlo perfectamente en cada uno de sus movimientos. Algunas veces desaparecían alguna de las extremidades del personaje, o Mario saltaba y atravesaba muros. Debido a ello, se optó por agregarle ciertos detalles para solucionar dichos problemas técnicos. Fue entonces cuando Mario comenzó a contar con camisa interior, guantes, sombrero y bigotes de colores sólidos. Elementos que figurarían en las siguientes adaptaciones, dándole un toque distintivo al personaje, también con un overol de mezclilla azul con botones amarillos, guantes blancos, una camisa de color roja, una gorra roja con una letra M grabada en un círculo blanco y zapatos marrones. En Super Mario Bros. 1985, lanzado para la NES, Nintendo Entertainment System, se destaca que por primera vez aparece la princesa Peach, conocida como princesa Toadstool en esa época, como la damisela en apuros. También aparece por primera vez Bowser, conocido como Rey Koopa en esa época, como el antagonista principal del juego. La historia que se usa en este juego es un modelo de los próximos juegos de plataformas de Mario. En la historia, Bowser secuestra a la princesa y convierte a todos los personajes del reino champiñón en bloques, enemigos y demás cosas.
Mario tiene que pasar por los siete mundos, y en cada castillo hay un Bowser falso que luego de ser derrotado, aparece un Toad que le dice a Mario que la princesa se encuentra en otro castillo. Cuando llega al castillo del octavo mundo y Bowser es derrotado, Mario, Luigi liberan a la princesa Peach. Mario tiene la ayuda del Super Champiñón, que le da la habilidad de ser Super Mario y derrotar enemigos, mientras que la Flor de Fuego le da la habilidad de lanzar bolas de fuego, transformándose en Mario de Fuego. El juego Wrecking Crew, 1985, cuenta con un nuevo sistema basado en la estrategia, lo que lo hizo diferente a los demás juegos de Mario lanzados hasta ese momento. En este juego se debe pasar por 100 niveles, rompiendo bloques con un martillo mientras distintos enemigos lo atacan. Este juego introdujo una versión malvada de Mario, la cual muchos la consideran como el origen de Wario. Este juego es considerado como el juego de Mario menos conocido, la razón de esto fue porque en el título no se incluía el nombre de Mario, por lo que muchas personas solían confundirlo con otra saga. En Super Mario Bros. 2, 1988, Mario y Luigi decidieron quedarse en el Reino Champiñón como plomeros fontaneros. Poco tiempo después de lo acontecido en Super Mario Bros. Mario tuvo un sueño en el que llegaba a la Tierra de los Sueños, allí sus habitantes le pidieron ayuda puesto que Wart, una enorme rana gigante, posiblemente secuaz de Bowser, había tomado el control del reino. Mario, con ayuda de Luigi, la princesa Peach y Toad, que supuestamente también tenían el mismo sueño, se enfrentaron a Wart y a sus esbirros, finalmente derrotándolo fácilmente por la alergia de Wart a las verduras, y liberando la Tierra de los Sueños. Después de Super Mario Bros. El Reino Champiñón había sido liberado de las garras de Bowser y supuestamente parecía que Bowser había abandonado sus intenciones de volver a tomar el reino por la fuerza. Pero en un sorprendente giro del destino, en Super Mario Bros. 3, 1988, Bowser reapareció, esta vez no venía solo, sus siete secuaces, los Koopalings, lo acompañaban y cada uno conquistó un mundo diferente. En respuesta, Peach envió a Mario, también a Luigi pero en segundo jugador, para que se encargaran del asunto. Mario y Luigi debían recorrer los ocho mundos diferentes, pasar los niveles y vencer a los Koopalings, pero, mientras que Mario y Luigi liberaban a los reyes de cada uno de los primeros siete mundos, Bowser había secuestrado a Peach. Mario y Luigi se dirigieron al castillo de Bowser en el mundo 8 y tras derrotarlo en la batalla, volvieron a salvar a la princesa. En Super Mario Land, 1989, un alienígena llamado Katanga aparece, hipnotiza a los habitantes de un área denominada Sarasa Land y secuestra a su gobernante, la princesa Daisy. Entonces Mario se dispone a rescatarla de Katanga, viajando a través de las cuatro zonas geográficas de Sarasa Land y derrotando a los secuaces de Katanga en el camino. Finalmente, él confronta a Katanga en el cielo del Reino Chai, derriba la nave alienígena de Katanga y rescata a Daisy. En Super Mario World, 1990, Mario y Luigi llevan a la princesa Peach de vacaciones a la isla Dinosaurio, tiempo después de los acontecimientos de Super Mario Bros. 3, durante las vacaciones, Peach es secuestrada por Bowser. Mario y Luigi conocen a los Yoshis, seres que viven en Isla Dinosaurio, quienes los ayudan a rescatar a Peach, permitiendo que Mario y Luigi los monten. En Super Mario Land 2, Six Golden Coins, 1992, cuyos eventos tienen lugar inmediatamente después del Super Mario Land original, la contraparte malvada de Mario, Wario, ha puesto un hechizo sobre Mario Land mientras que Mario estaba en Sarasa Land, renombrando al área Wario Land. A los habitantes se les lavó el cerebro, haciéndoles creer que Wario es su maestro y Mario es su enemigo. El motivo de Wario detrás de este ataque era tomar el control sobre el castillo de Mario para poder tener uno. Para detener a Wario, Mario encuentra las seis monedas de oro a lo largo de Mario Land y recupera el acceso a su castillo. En Super Mario World 2, Yoshi's Island, 1995. Una cigüeña lleva a Baby Mario y Baby Luigi a través del mar, pero el malvado Kamek roba a Baby Luigi, mientras que Baby Mario cae en una isla llamada Yoshi's Island, hogar de Yoshi.
Después de que Mario conoce a los Yoshis, el grupo viaja a través de 6 mundos del juego para rescatar a Baby Luigi y a la cigüeña de Baby Bowser y Kamek. Eso es todo, por el momento, pronto habrán muchas más sorpresas. Si les gustó, no se olviden de dar me gusta al video y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por ver y hasta pronto.